un bañito y estamos de nuevo en la carretera. Y ahora veo aquí que hay algo a 200 metros, como un monumento. Vamos a ver. Creo que me voy a meter acá. Ah, hay un castillo ahí. Un castillo. Vamos a ver el castillo. Vamos a dejar la bici aquí. Seguro que nadie me la toca. A coger el móvil. Vamos a coger la bolsita y nos vamos. Hostia, pues está guapo. Yo creo que esto es mármol blanco. Y si es antiguo y no está restaurado, la verdad que es una pasada. Pero supongo que sí que está restaurado. Muy pequeñito. Qué guapa la villa esta también. Muy chulo. Está guapo, pero me pido que tengo la bici ahí sin atar ni nada. Y no la tengo a la vista. Gloria a ti, mujer. Ahora estoy llegando como a una pequeña ciudad. Son las 2 del mediodía, llevo 40 kilómetros, necesito descansar un poco, tengo hambre, así que voy a buscar algún rinconcito de la ciudad con sombra y me voy a sentar un ratito. Ayer ya me cociné. Bueno, la misma pasta que me hice para cenar, también hice un poco para hoy. La llevo en el tupper, así que me la voy a comer. Y no sé por qué, me apetece comprarme un melón. Un melón y comérmelo entero. Pasta y melón, eso quiero. Pasta y melón. Chicos, sirve para todo. Espero que no caiga. Y por cierto, ya estamos cerquita, más o menos, de los 5.000 suscriptores, así que muchas gracias. Y pero también veo que hay mucha gente, como el 50% de gente que ve los vídeos, que no está suscrita. Así que solo si te gusta el proyecto y quieres apoyarlo, no te olvides darle al botón de suscribirse. Y así, YouTube, bueno, si le das a notificaciones, a veces YouTube te notificará de cuando haya nuevo vídeo, porque no soy muy regular en esto, pero
Chavales, esto solo es el principio. Y va a haber muchos, muchos, muchos vídeos más. Quiero estar un poco más al día del viaje. No soy muy activo tampoco en Instagram, pero sí que voy subiendo cositas en las historias y algunas fotos. Así que seguidme por ahí. También si veo que la peña me sigue más, pues subiré más cosas. Pero bueno, tampoco me gusta mucho. Digo, durante el día, los días que viajo, prácticamente no estoy con el móvil. No me gusta estar ahí como siempre pendiente de Instagram y tal, para nada. En realidad soy bastante crítico con esto y lo odio un poco. Pero bueno, que sí que me gusta a veces compartir algunas historias y contar un poco más el día a día en vivo. Pues ya estamos donde pensaba que vería los lagos que se veían en el mapa, pero no veo. Ah, por ahí hay. Pero bueno, creo que desde la carretera no se ven. Pero no es nada especial. Pero ahí está el mar otra vez. Me he dado mucha más caña de la que pensaba. No eran tantos kilómetros. Eran pues 17 kilómetros más. Y me he dado caña. Aún tengo bastantes horas, así que... Bueno, aquí se ven, son como unos humedales. Supongo que... Bueno, esto es reserva natural. Qué guay esta zona. Miren. Miren qué bonito. Pues son como unos humedales y supongo que hay bastante biodiversidad, pájaros, básicamente. Y por esto debe ser reserva natural. Es bastante grande el de detrás, no sé si se aprecia, pero es tocho. Pero bueno, nosotros seguimos para allá. Y vamos hacia el mar otra vez. Nada, que es pronto, así que no acampamos aquí ni de flies. Son como las... bueno, no sé. Son las 6 y pico, creo. Así que seguiremos. Venga, a ver si llegamos a los 100 kilómetros hoy otra vez. Casi nunca pedaleo 100 kilómetros. Pero hoy me siento con energía. Y ya llevamos 70. Yo creo que 30 más. O 20... los haré. Ahora creo que sí, que se ve bien el lago este. Qué guapo. Muy grande, con la montaña detrás. Bueno, ahora no se ve. Y aquí el otro lado también. Míralos, qué curiosos. Todos los pájaros, cada uno encima de una maderita. He encontrado estas chocitas de paja, que no sé qué puñetas, ¿eh? No sé si es algo nuevo o es algo... A ver, antiguo seguro que no es, porque paja no aguantaría, pero supongo que es una reconstrucción de cómo vivían antes. Ni idea, porque esto está en griego y no... Yo no comprendo la gramática griega, pero tiene todo el rollo, ¿eh? Con esta cosita de madera aquí, con las letras en griego arriba y luego las chocitas estas de paja, está chulo. La verdad que te puedes imaginar así como vivían un poco aquí. Yo veo a la gente paseando con taparrabos y ahí en el fuego. Aquí en Europa parece una broma esto, y es que los griegos hace miles de años que no viven en casas así. Pero yo estuve en Botsuana y en Namibia y vi, bueno, es como vive mucha gente aún. No exactamente de paja y de esta forma, pero se parecen muchísimo. Y es muy curioso como ahora... Aquí son, de alguna manera, son museos o algo que nos parece prehistórico, pero en la actualidad, en el día de hoy, hay gente viviendo de esta forma. Eso no hay que olvidarlo, porque parece, a veces tengo la sensación de que todo el mundo se piensa que estamos como en el futuro, la era de la tecnología y tal, y así es, pero a la vez hay un gran porcentaje de la población que sigue viviendo de una manera
tradicional, básica, casi, bueno, sin electricidad o con muy poca electricidad. Siguen cocinando con fuego y se sigue viviendo de la tierra. Así que bueno, no hay que olvidarse de eso, chavales. Somos muy, muy, muy afortunados y tenemos que agradecer absolutamente todo lo que tenemos, porque tenemos muchísimo y aún nos quejamos. Es que no lo entiendo. Al menos si tenemos agua, tenemos comida, tenemos techo, tenemos una habitación para nosotros propios donde tenemos un ordenador. Eso es un lujazo y ni siquiera lo valoramos. Luego, además, queremos, bueno, yo no, pero mucha gente quiere el mejor ordenador, no cualquier ordenador, no, el mejor ordenador, la mejor tele, el mejor móvil, la mejor ropa. Ay, si es que solo de tenerlo en sí ya es un lujo. Pero bueno, eso son cosas que no todo el mundo piensa igual, por supuesto, pero viajando también así con poca cosa te aprendes a valorar también las cosas que realmente necesitas y las cosas que son lujos o sí, eso, son lujos o son necesidades no básicas. Y bueno, seguimos. Ahora tengo que decidir si voy para allá, que es por la carretera, o me meto por aquí, que esto va por la costa. Voy a mirar el mapa y a ver por dónde me meto. Pues la decisión no ha sido muy complicada. Nos vamos hacia la playa, cómo no, hacia la costa. Esta es como la playa de venir con toda la familia, petado de coches, con los colegas a beberte un mojito a la playa aquí en el mini. Ahora creo que sí que estamos yendo a una zona más correcta. Me he metido por los caminos de detrás de la playa y parece que hay una playa que es mucho más tranquila, pero vamos a ver. Ya no queda mucho tiempo. Son como las 8. Esto ya es otra cosa. Mira, esta playa está vacía. Pues decidido. Aquí me quedo, he encontrado este rinconcito. Está bastante lejos de las últimas personas que he visto. A ver, podría ir más para allá, pero no sé, me ha gustado este recuadro de arena. Voy a montar la tienda aquí ahora. Ya estoy en la tienda y ahora me voy a preparar la cena. Pan. Me voy a hacer un bocata de pepino y queso que está fundido del calor que hace, y un poquito de salsa de esta de tomate que me sobra ayer.